estar aquí con nosotros este es su programa Mature Living. Yo soy Mary Yáñez, directora del Senior Adult Program en el Paso Community College, y con nosotros está David Hernández hoy porque viene a invitarnos al Museo de Arte de Aquel Paso, que está ubicado en el centro, en downtown El Paso, cerca del Centro Cívico, ahí cerca del Plaza Theater, así es que van a ver qué tanta cosa, tantas actividades y programas. Que ofrece el museo, que hasta un reconocimiento les han dado. ¿eh? Bueno, David, gracias por estar con nosotros Muchas aquí. Muchas gracias. Venimos a platicar un poquito de lo que, de la membresía, cómo pueden llegar ahí a visitar el museo. Es gratis para entrar. Sí, uh, el museo es gratis para todos. Um, tenemos una colección de crees sí. que. Um, ha, donaron sí en, en 1961 el, um, el señor Samuel H. Cress sí. um, son como 59 um, obras de arte que tenemos ah. y este año es muy especial para el museo porque tenemos un, um, un, escolar, un sí, una escuela una, un programa de educación pues el foundation ah. de Cress sí. mandaron sí. un una, una doctora um, para investigar el, el colección mm -hmm. y para ponerla en otra manera sí. uh, en Sí. So, es muy diferente. A apenas uh, abrimos la colección. Es, um, Lo vamos a poder ir a ver. Sí, es muy eh, De Cres, Cres ¿verdad? Sí. La colección de, de uh -huh. la familia Cres. De familia Cres. Tenemos oh, pues el pues, Cres, el yeah. Cres, las tiendas que, tenemos, sí, eh, que teníamos. Esa familia, sí. qué interesante. Uh -huh. Y son pinturas preciosas, ¿verdad? Sí. Y, y vamos a poder ver la colección de esa familia uh -huh. y vino esta persona muy reconocida, una scholar, ¿verdad? Sí. Este, uh, muy reconocida a evaluar todo, a ver cómo iba a estar la presentación, uh -huh. porque es muy impor importante para los museos cómo se presentan estos, estas uh, estos exhibiciones. Sí, y esta colección es muy importante para la ciudad, para la comunidad, el, fa, las familias crecen con las tiendas que teníamos el paso tenían una tienda um, muy reconocida. A cruzar uh, la calle de la sí. placita de los lagartos. Y todos tenemos historias de sí, nuestras familias, razón. de, de esas tiendas. Tienes razón. Sí. Eh, recibieron ustedes un reconocimiento hace poco también. Sí. Eh, ¿Qué fue lo que recibió el Museo de Arte? El de Museo uh, se recibió el um, 2018 sí. National Medal for the Museum um, and Library Services. So ah, todos los servicios que ustedes the, ofrecen. Sí. Los servicios, los programas, la colección de arte, la, la comunidad, el apoyo de la comunidad. Qué bonito. Así es que fueron, fue, fuimos reconocidos porque tenemos sí. que decir uh -huh. toda la comunidad y la ciudad y sí. ustedes que, que trabajan allí. Este, usted, como el, el, el cura, curador, el curator sí. de educación uh -huh. ahí del museo. Y, y ese reconocimiento no se le da a todo el mundo. Uno de, de, de diez. De diez. Wow. Cada año, sí. Es muy importante. Sí. Pues uh, felicidades. Gracias. En este Muchas gracias. Este, entonces vamos a hablar de clases para las personas de la, de la tercera edad, para los mayores. Mm -hmm. Platíquenos ti qué nos van a ofrecer el, este verano? El, el museo tiene una escuela de arte ahí en el mismo um, museo. museo. Um, tenemos tres salones de estudios para um, hacer arte. Y también un makerspace. Ten, oh. Tenemos computadoras y unos um, printers. Eh, y y todo muy moderno eh, ese sí. cuarto, porque <laughs> cuando fui yo a visitar el museo, me dieron un, un, un tour, ¿verdad? Uh -huh. Me dieron una eh, exhibición, me exhibieron todos los cuartos de cerámica, de pintura, uh -huh. de, de este makerspace, que sí. tienen, pueden hacer posters grandes y des, des, dese, diseños. Muy interesante. Sí, muy bonito. Y, y con. Um, el, el Paso Community College, um, vamos a ofrecer dos clases este verano, empezando este verano porque sí. vamos a seguir, seguir. <laughs> uh, vamos a tener um, la clase de cerámica. <laughs> buena terapia, ¿verdad? Sí, buena terapia. Para las manos, para el barro, con, tiene algo de... de natural de, uh -huh. que trae mucha salud. Y el instructor e, e, es um, Philip Romero. Sí. Um, ha estado con el museo como dos años. Hace uh -huh. dos años con el museo y ha trabajado con, at UTEP, sí. en UTEP. Escuela de Arte ahí. Um, la el otra clase vamos a tener es, se llama landscape painting. Um, sí. so, es pintura de con las montañas, sí, con las flores, y, flores y, y casas y va a estar bien bonito. Uh -huh. eh. Y la, si, um, el artista eh, que va a enseñar esa clase se llama Aidea Alonso, sí. es una instructora, también ha estado con el museo como dos años, pero mm. um, ha trabajado con muchos programas en el comunidad. Para, um, sí. Sí, so ver usted es el Paso. Sí. Sí, aquí na, nació y fue so a la escuela. Mm -hmm. Ay, qué, qué bien que es el, de, el, el, el principal de ahí de la educación <laughs> del, del Museo de Arte y que usted ha vivido aquí, estudió aquí en El Paso y que está trabajando con, con este Museo de Arte tan bonito. Vamos a decir la, las fechas que va sí. a comenzar. Se pueden registrar por medio del Paso Community mm -hmm. College. Uh, senior Adult Program, pueden ir a cualquier campus a registrarse y las clases van a comenzar, este van a ser los sábados, sí. de nueve y media a 12 y media ahí en el Museo de Arte, uh -huh, uh -huh. En, en el en, en downtown, y van a comenzar en junio, el 23 de junio. 23 so, se de tienen junio, que registrar. ¿Cuatro antes, sábados? Cuatro sábados, es gratis. Es gratis, es gratis oh, y um, todos los materiales. Uh, se incluyendo. les van a ofrecer sí. por medio de una, una grant, ¿verdad? Uh -huh. de una beca que recibieron. Ay, pues vamos a ver los teléfonos, es lo sí. que nos queda ya. Uh, vamos Se a, pueden a el Museo de Arte, uh, pueden hablar a Claudia Ley, Ajá. es el um, Art School Coordinator, y el número es 212-3056. <laughs> Perfecto, yo también lo tengo aquí. Y el de nosotros del Community College es el 831 7801 si quieren más información de esas clases gratis en el Museo de Arte por medio de un uh, patrocinador estamos vamos somos partners en ofrecer estas clases gratis. Muchas gracias y regresamos ahorita con más. Bien. Como les prometimos vamos a tener más conversaciones de eventos muy importantes y este evento que viene va, se va a llevar a cabo el día 9 de junio. Es un sábado y viene aquí Danny Ramírez que él es el Marketing Consultant, el consultador de, de aquí de la comunidad de WellMed. Y está patrocinado por WellMed este evento y también Care First. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Danny, Mary Key. Mucho gusto. Nos viene a invitar, ¿verdad? A sí. este evento. Me encanta el título porque lo es en inglés. Fit after 60. Entonces, esto quiere decir que, que nos vamos a poner en forma, eh, de buena salud, uh -huh. después de los 60, Jenny. Uh -huh. Sí, es muy importante que nosotros estemos activos ya después de esa edad porque es cuando llega todas las enfermedades. Sí. Y es nomás nos ayuda a nuestra salud. Es sí. muy importante. Sí. Y Care First, yo sé que eh, pues ellos eh, eh, ofrecen este programas y también WellMed, uh -huh. son, ustedes son partners, ¿verdad? Partners. Somos, sí, somos partners, como ellos son el health plan, eh, son la seguranza, ellos ayudan los miembros con su seguro y uh -huh. nosotros somos las clínicas, nos ayudamos con el tratamiento médico. Las personas que tienen uh, es, este programa con Care First y WellMed me dicen que es muy buen programa, que es muy completo con mm -hmm. sus doctores, las clínicas, tienen ejercicio, tienen clases, tienen doctores, tienen todo. Sí, eh, muy trabajamos perfecto. muy bien, muy sí. juntos. Sí. Y sí. Um, trabajamos, los beneficios que ofrecen ellos um, son muy buenos como los, los servicios que ofrecemos nosotros en la clínica. Trabajamos muy juntos y... Les ayudamos a los pacientes a vivir más sanas vidas. Y, a los seniors. Uh -huh. ¿sí? Y dice, como dice el, el folleto que quiero enseñarles, we're better together. Better to Estamos together. mejor juntos. Uh -huh. Es muy importante. Y miren nomás esta gente que, que bien se ve, ¿verdad? Sí, bien yeah, contentos. Bien. ¿Qué van a tener? En, en, ¿En dónde va a ser el evento que van a tener el día 9 de junio? El evento se va, se va a tomar en el Fountains Fountain, uh, Fair, uh -huh. que está localizado al otro lado de Cielo Vista ¿no? Sí. Y vamos a estar en el nivel de abajo, donde está el zacate. Sí. Vamos a estar allí donde está el, el teatro, sí. uh, enfrente de allí. Y vamos a tener uh, presentaciones de silver sneakers, de, de tai chi, zumba, um, también yoga, pero en, en silla, sentando. Y también vamos a tener los Golden Generation Dance Ay, ya um, los vi a ellos. Sí. O sea, esas personas, esas, esas señoras tan tremendas. ¿no? <laughs> oh, my gosh. Este, the Generation, ¿verdad? Uh -huh. Este, el grupo de baile. Sí. Sí, perfecto. ¿Y este, qué más van a tener? Van a tener algunas mesas ahí con información. Sí. Este, va a ser como un health fair. Sí, va, vamos a dar información sobre las clínicas de Wellmer. Ahí va a estar Care First dando información de sus beneficios, de sus planes. Y también vamos, uh, va, va a estar ahí Silver Sneakers para ofrecer uh, detalles en cómo trabaja el programa de Silver Sneakers. En el YMCA, en los fitness clubs, donde donde tienen que ir y si se quieren uh, registrar un clase ahí va a estar Michelle también para ayudar con perfecto con y los Silver, las Silver Sneakers y los Silver Sneakers es un programa de ejercicio, ¿verdad? Sí de, de fitness y, y y yo creo que el mensaje hoy es que debemos de hacer algo, no le haces sea line dance o Tai Chi mm -hmm. o yoga o Silver Sneakers o nomás andar, ¿verdad? Claro. Andar ahí en el Fountains. Sí. <laughs> caminando. Caminar. Es, es muy bonito. ¿A qué horas van a comenzar? Vamos a empezar a las 9 de la mañana y se va a terminar al mediodía, a las 12 de la tarde. Perfecto. Entonces ya se pueden quedar a ir a comer, sí. ¿verdad? Pero es la primera vez que van a hacer sí. esto en el. Eh, fountains of en el Fountains En el Fountains Affair. Que es un shopping center muy bonito. Uh -huh. uh, también en la noche está bonito ahí porque hay muchas luces, muchas restaurantes. Eh. Sí. Ahí van a poder quedarse a comer en los restaurantes después del evento. Sí. Pues ojalá que tengan mucho éxito. Si alguien quiere más información, ¿a dónde pueden llamar, Danny? Pueden encontrar el, el uh, anuncio en el El Paso Seniors Guide. Ahí va a estar, ahí va a estar la información, si, si gustan sí. a ver. Sí. Y también, uh, si quieren uh, llamar a un número uh, local, aquí es 915-401-7415. ¿Con quién trabajas usted? ¿Con quién trabajan ustedes? Yo sé, hay dos personas que no me hemos mencionado ahorita, ¿verdad? Que son sus, 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 sus uh, co, co, en, en, en co este colegas. ¿verdad? Uh -huh. ¿Quién son? A ver. Tenemos a Tammy Murillo. Que ella, ella, puso todo este evento, es todo el trabajo de ella. Lo coordinó todo. Sí, uh -huh. Ay, ella y Jessica también. Y, y Jessica. Y luego y también. Y también tenemos a Julián Holguín que es el presidente de, no es el presidente, pero local sí es de Care First. Ok, ¿Y, y luego. Y luego también tenemos a mi partner um, April Sánchez, que nos ayuda también con los eventos de la comunidad. Sí. Siempre está a mi lado. Pues siempre están activos ustedes con nosotros con el Senior Adult Program. Hace poquito patrocinamos uh, uh, un evento, el, el Senior Prom, que parece que Fue va a bien. seguir con ustedes, ¿sí o no? Vamos a seguir yendo donde nos lleven uh -huh. a, al, al Senior Prom porque tu, tuvimos mucho éxito. ¿Qué otros programas tienen durante el año? Uh, que, que ustedes este coordinan? Pues tenemos eventos en nuestras clínicas de WellMed, siempre tenemos un evento en, en, en varias clínicas, no sí. nomás en una, pero tenemos eventos sobre uh, nomás más como un health fair, tenemos mother's day, el día ah, de los padres, sí, sí. cosas así tenemos para nuestros pacientes para que vengan a disfrutar eso y también tenemos um, eventos para que, no so, que las personas que no son nuestros pacientes, que vengan a conocer la clínica, oh, okay. el staff y cómo trabajamos aquí en Huelva. ¿Cuántas clínicas tienen? Tenemos ocho. ¿Ocho Tenemos. ya? ¿Y en, 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 en dónde están? ¿En qué áreas? Tenemos dos en, en el East Side. Sí. Tenemos la de Treywood y Lee Trevino. Sí. Tenemos dos en Central, que son la de Murchison y también la de Paso Drive. Oh, Teníamos sí. una en el Oeste, que es Remcon. Mm -hmm. Y tenemos dos en el Northeast, que es, es um, Kenworthy y Loma del Sur. Esas zonas. Y luego tenemos otra que está también en Lichervino, pero esa es clínica más como Walken. Y tienen una por la Yarborough. Uh, sí. sí, es Lower Valley. Lower Valley, yes. perfecto. Y, y pues vamos a dar su, su número de teléfono ahorita antes de que terminemos. Claro que sí. Pero también queremos darle las gracias a Julián Holguín. El director, presidente de, de Care First aquí en El Paso, y también a Tammy, ¿verdad? Uh -huh. Tammy Murillo y a Jessica. Pero también a las personas que nos ayudan a nosotros: sí. a Norma Curiel sí. y a Araceli Apodaca, que son muy trabajadoras en mi oficina. Siempre nos ayudan. El Senior Adult Program, trabajamos muy bien juntos. Pues mucho éxito en este, el Gracias. día sábado, el 9 de junio, de, de, ¿Nueve? de 9 de la mañana al mediodía. Claro, sí. Dani, muchas gracias por estar gracias, con nosotros Mary. aquí, a invitarnos y vamos a enseñar los folletos ahorita para que no se les olvide y nos vemos allí, gracias. porque ahí, ahí están cerquitas de aquí. Aquí vamos a estar <laughs> esperándolos, gracias. Perfecto, y el teléfono, vamos a darlo uno vez, una vez más. Es 915-401-7415. Perfecto. Gracias. Le damos las gracias a Dani Ramírez, que está aquí con nosotros, el Marketing Consultant de WellMed. Y nos vemos en unos momentos otro huésped. Pues gracias por quedarse aquí con nosotros en Mature Living. Vamos a, a seguir con más pláticas, más conversación. Y hemos invitado a Yvette Lugo, que es la directora del Area Agency on Aging aquí en El Paso, que es una agencia muy importante que provee información, siempre tienen programas. Uh, workshops, talleres para aprender y para ayudar a las personas de la tercera edad, porque ese es su, su trabajo principal, ¿verdad? Y de, sí, gracias a Dios. De, de, de su <laughs> departamento de Area Agency and Aging. Platíquenos un poquito qué hace Area Agency and Aging. ¿Quién son ustedes? Sí, pues nuestra agencia, como usted dice, es para, para personas mayores de edad o la, de la tercera edad. Provemos servicios desde información de los recursos disponibles aquí en nuestra comunidad hasta si uno necesita servicios propios en su casa la um, meta de nosotros es tratar de ayudar a personas mayores de edad quedarse en la comunidad en sus casas lo más que se puedan sí. verdad sí. Um, so, los fondos que recibimos del gobierno son dedicados para eso si se necesita para ayudar en quedarse en su casa una proveedora por ejemplo ayuda con transportación ayuda con por ejemplo, metiendo solicitudes para beneficios que a lo mejor no sabía que calificaba. Sí. Depende de la necesidad, ahí estamos para ayudar. Perfecto. Y tienen un staff muy bueno, muy, muy uh, uh, <laughs> disponibles para, para poder ayudar con cualquier pregunta, ¿verdad? Entonces hay sí. algo muy importante que queríamos platicar hoy, y esto tiene que ver con educación. C ¿Cómo nos preparamos aquellos que... De nosotros que todas estamos trabajando, ¿cómo nos preparamos para jubilarnos? Eh, 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 va, a ser, va a haber un taller o un, un evento, platíquenos de ese y sí. el, el título de le, le nombramos Welcome to Medicare. Bien sí. lo, bienvenidos a Medicare, ¿verdad? En, en español. Pero esa, ese taller o workshop que vamos a dar es para ayudar a personas que están pensando en jubilarse y donde los pasos que se requieren para empezar los trámites para retirarse. Sí. O sea que, ¿dónde voy a aplicar por mi Seguro Social? ¿En cuál fecha o cuándo tengo que ir para pedir mi Medicare? Cosas así, preguntas así, que vamos a aprender es el 9 de junio, sí. uh, de las 9 de la mañana a las 12, en el centro uh, Region 19, sí. que es aquí por el Airway, sí. um, en el caso uh, de los... El está cuarto, en la calle Boeing. Boeing y Airways, sí, sí. perdón. Um, en el cuarto se llama Paso del Norte, pero vamos a tener señas para enseñar dónde estamos. Sí. Es un sábado, pensando en las personas que si uno está todavía uh, trabajando, pues sí. claro, sábado a lo mejor um, sí. ayuda en, en poder asistir al, al taller. So, estas personas no ti necesariamente tienen que ser seniors. Porque no. hay personas que se jubilan de, de 50 o, o, o están uh -huh. pensando, ya ya trabajé 30 años en este trabajo, ya estoy um, eh, calificada o el, eh, eligible, ¿verdad? Sí. Para, para jubilarme. Y es algo dif, difícil porque no sabemos todo lo que uh -huh. tenemos que hacer. Muchas personas ni saben eh, dónde irse. Um, lo bueno, el, el persona que está enseñando ese taller ese se llama Ravi Hill, el señor Ravi Hill del Seguro Social. Él tiene más de 30 años trabajando y es experto en la sí. tema. Entonces, para muchas personas que han existido en el pasado, ni sabían dónde y cómo empezar todo. Sí. Así es que por eso tratamos de, esto es para personas que a lo mejor no se consideran como persona mayor. Pero ya, como se dice, pensando en retirarse y qué es lo que tiene que yes. empezar los trámites. Perfecto. Otra cosa, uh, hoy en día, pues con las computadoras y todo, todo es online. Sí. O es más conveniente, ¿verdad? Uh -huh. Hacer todo online. Y muchas veces uh, los ancianitos que están más viejecitos no saben usar las computers. Pero muchos que es jóvenes, voy a decir young seniors, uh -huh. ¿verdad? Uh, los jóvenes... De la tercera edad. Uh -huh. <laughs> en, ellos sí saben usar las computadoras. Pues sí, es claro. muy importante aprender cómo entrar y hacer todo su papeleaje. Ya no están de líneas, ya no, no. se forman líneas. Y muchas, muchas agencias están yendo por ese uh, tema, por decir, todos están yendo online. Y sí. por la conveniencia de, de poder ver, hacer aplicaciones, um, a entender lo que sus beneficios son. Cosas así que desde su propia casa, sí. sentaditos, a sí. <laughs> pueden, pueden hacer las aplicaciones. Nosotros aquí en el colegio tenemos uh, este classrooms, ¿verdad? Uh, salones donde hay computadoras y uh -huh. posiblemente un segundo taller va a ser ya quieren hacer su, su, su solicitud por uh -huh. medio de, de online y podemos. Posiblemente utilizar algo, o también ustedes si tienen sí. otros uh, lugares donde pueden proveer, las libraries, uh -huh. las bibliotecas, también tienen computadoras. Si sí, sí, alguna persona, yo digo, hoy en día todos tienen, tenemos smartphone, teléfono. Por teléfono. <laughs> hay muchos Son apps computadoras. Exacto. Teléfonos. Y lo bueno de este taller también, el señor Vigil enseña cómo meterse online, crear un, una cuenta para mantener y, y estar vigilando sus beneficios. Sí. ¿Cuántas personas esperan que queremos que esté bien llenito a pues ver para llenito. A aquí. <laughs> sí. No, claro, siempre queremos que todos um, toman de ventaja que estamos poniendo estos talleres. M casi mayoría, 80 personas Perfecto. en pasado han oh. asistido, wow. pero siempre siempre invitamos a todos que asisten con nosotros el 9 de junio de las 9 a las 12 y si empieza empezamos. A, a, tiempo. a tiempo, a las 9 hasta las 12 y es, es, son horas completos en lo que es, uno está aprendiendo. Y la presentación, la educación, que van a, va a ser bien completa Ya cuando sí. salgan de ahí, ya van a saber, ¿me quiero jubilar en seis <laughs> meses o ya estoy pensando? Y para eso es, uh -huh. antes de que se jubilen, porque después va, ya me jubilé y, y ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Sí. Ya van a saber. No, lo importante, especialmente en lo que hacemos solo en la agencia, es que si uno es, no está preparado en envejecer, cuando llegue a esos momentos, hay diferentes cosas que uno puede pasar por si no aplicó a tiempo, si no, sí. Um, sí. no sabía, si a lo mejor no le tocaba Medicare. Hemos, eh, hemos tenido personas que han asistido que ni sabían que no les tocaba seguro social. Por ejemplo, los maestros. Si no están pagando en la sistema, ellos no reciben seguro social. Si no trabajaron los 10 años, ¿verdad? Que se uh -huh. requieren 40 quarters, sí. entonces, ellos están en otro plan uh -huh. del estado, sí. ¿verdad? Que es el teachers retirement o el state of Texas sí. uh, retirement. Eso es so importante so. saber, sí. lo que para mí, nosotros, la meta también, en, en, con educación, se entiende, se empieza a hacer los planes, los trámites para empezar a pensar de lo que es en, ser jubilado. Sí, perfecto. Entonces, el teléfono donde pueden llamar a, a registrarse o nomás llegan. Nomás llegan el, el 9 de junio, pero si hay preguntas, claro, estamos en el 533-0998. Perfecto. Vamos a regresar la semana que entra. Magdalena Porras es una ama de casa, viuda, con cinco hijos trabajando y su hija Lili que vive con ella. La señora Porras es muy activa en el grupo de apoyo de Centro Mujeres de la Esperanza y se involucró en la clase Expresiones de la Vida para desarrollar su expresión creativa. El tiempo. Recordar cosas pasadas es como abrir el baúl de los recuerdos. Salen las palabras y te refresca lo pasado. Con nostalgia te abre lo que has vivido y a los que quieres y quisiste. Pero ahora hay que dejarlo triste y la vida sigue y sigue. Y tenemos que dejar que el viento se lo lleve todo. Ahora a la cápsula del tiempo, en donde todo se hace polvo y se queda detenido en el espacio. María Elena Salgado, una estudiante de la clase Expresiones de la Vida, la señora Salgado escribe bellísimo sobre la influencia que tuvo su madre en su vida y en la vida de su familia. Abuelita, ¿qué tiene la pared que tanto miras? Son recuerdos de un día que Dios me regaló. Una semillita y se engendró en mi vientre. Luego creció mi vientre y nueve meses después nació mi niña hermosa, blanca como la nieve. Más tarde llegaron dos varones hermosos y dos flores más me robaron el corazón. Hoy la parecía adorna con recuerdos del ayer, fotos de mis hijos que se fueron. ¿Qué ba un bautizo y un cumpleaños. ¡Qué rico pastel de fresa! Mi hija Sonia dijo. Más tarde, bautizos y cumpleaños, no sé cuántos celebramos. José Luis y mi nena celebraron su primera comunión y juntos y felices nos fuimos a San Francisco de Asís. Años más tarde se celebraba el bautizo de mi Lupita y Juan Carlos, dando su corazón al Señor. Cada día que pasa, la pared de mi pasillo miro al pasar y recuerdo y vivo los momentos como si fueran hoy. Gracias a Dios que todos son... Los, gracias a Dios que todos los fines de semana mis hijos, abrazos y besos me vienen a dar. La pared solo es un recuerdo, besos y abrazos son realidad.